En temas de seguridad, por eso GOES te asesora y te protege. GOES, empresa de seguridad. Encontralos en Menéndez Pidal 3531, primero C de Barrio Urca. O llamando al 155-91-5393. 155-91-5393. O enviando un mail a info@goes.com.ar. Me encanta porque te transformas, sos seria. Para que la gente se dé cuenta que esto es otra cosa, es otra parte del programa, después de otra parte del programa. Mira, eso es seria, eso es seria. Diciendo el peretito, eso es seria. Porque tengo otras formas también. Soy un abanico de sensaciones. Soy muchas en una. Y vos lo decís así, está bien. Chicos, tengo lo más visto en la televisión ayer, en la televisión de Buenos Aires. ¿Qué fue? Que viste que está el minuto a minuto y está ahí el diario. Ah, por ejemplo, lo más visto con 9.1, Telefe Noticias. Ay, ¿dónde quedó el muro infernal, chicos? Fue lo más visto del día en relación a la última emisión, el noticiero conducido por Cristina Pérez. Acá no lo vemos porque vemos el local. Cristina Pérez y Barili, que parece que siguen ahí como chisporroteando el amor. Nunca se concretó esto. Era puro bar. Que ¿vos decís que sí? ¿Cristina Pérez y quién? Y Rodolfo Barili, ese que tiene como la voz del viejo, ¿viste? Como que habla así como... Y ya te revienta el calzón. Bueno, che. ¡Epa! ¡Para él, va! ¿Qué te pasa? Bueno, dice verdad, chicos. También... Hay algo ahí. ¿Vos decís que hay algo entre los dos? Sí. Hablando de Tolchinsky, que viene ahora a la radio, me hace acordar un poco de Rodolfo. ¿A Rodolfo Barili? Sí, como que tienen una cosa para... Estar a la mañana, Tolchinsky, en pura verdad. Después, con 7.3, ¿y tú quién eres? Parece que es una novela que lideró la franja, la nueva serie turca. ¿Cuántas series turcas hay en la vida, chicos? Bueno, un montón. Es una industria. Bajó una décima respecto a su estreno. ¿Qué? Respecto a su estreno. Intrusos midió 3.5, la marca más alta del año. ¿Cómo será que venía Flojelgi? Y fue lo más visto del canal, 3.5. Respecto a la última emisión, el ciclo conducido por Jorge Rial subió 0.8 puntos. En el 9, el programa de Viviana Canosa bajó 1.3 comparado a su regreso. El martes el magazine marcó 1.5. Hay que ver que el programa de José María Listorti, 3.1, mientras que Confrontados, que ahora lo conduce una de las Calabro, midió 2 puntos. Por último, Todas las Tardes obtuvo el rating de 2.1, bajando 4 décimas. Sigue muy bien Los Ángeles de la Mañana, que acá no lo vemos, vemos El Lagarto, que midió 5.6 y alcanzó su registro más alto del año. Más temprano Nosotros a la Mañana, que tampoco lo vemos, 4.7. Informados de Todos en América con Guillermo Andino, marcó 2.4. Es el rating más destacado entre los programas de la tarde y la mañana. Bueno, estábamos un poco un panorama de lo que pasa en el rating. Maravilla Cobra. Me quedé con la historia de Barili y de Cristina Pérez. ¿Qué pasó? ¿Vos decís que hay algo ahí? Sí, hubo un momento hot también. Estuve averiguando, haciendo algunas averiguaciones. Ellos, por supuesto, dicen que no pasa nada más que lo de siempre. Mm-hmm. Hacen bromas, sí. Según ellos. Según ellos. Pero hay una cosa en la mirada. Cosa. Sobre todo de ella. Vos decís que debajo del escritorio hay como... Se tocan la rodilla mientras dicen... Ahora vamos con la información y se tocan la rodilla. Hubo un momento hot, un palito hot, de Cristina Pérez a Barili que le dijo... Yo le voy a dar calor, Rodolfo. Ay, por favor. Me acuerdo mucho a Jorge y a Marisa. Pero ellos ya se mostraron con sus parejas. Vos decís que hay como... Hay mil cosas que... ¿Cuántas veces...? ¿Vos querés creer en esa novela? A Santo y a Sati, ¿cuántas veces uno dijo, no, este no es... Bueno, esperemos que nazca algo ahí. Ahora dice, hola chicos, me gustaría dice participar por la peluquería. Sí. Sacale esto, sacale. Sí, me gustaría participar por la peluquería. Los escucho siempre con la radio a full. Otro mensaje de Rocío que se anota por acá. Dice, amo que hagan esas cosas. Les amo. Les amo. Anotame por el recauchutaje de la peluca, dice Valeria. Bueno, dale, vale, estás anotada. No puede tener esa voz tremenda el viejo. Vaya. La sabe el viejo. ¿Viste? Sí, es tremenda la voz que tiene. Yo no tengo aire, dice Aero Concierto. Lo que sí tengo es una cascada en la espalda.
Chicos, no digan eso. Pero hace mucho calor. Una cascada que está transpirando mucho. Una cascada en la espalda. Está transpirando. Bueno, nosotros combatimos el calor y ponemos un hielito a la siesta. Ya se viene el Club de los Enroscados, 5 para llegar a las 4 de la tarde. Venimos, ya contamos ganadores, decimos de todo. Sí. Acá en Fernet con Coqui. Estás en TX95.1. Coqui Ramírez le pone un poco de Fernet. Un cambio a partir de las 7 de la tarde. Antes de que nos vayamos, te cuento que va a estar Lumínicos, esta obra de teatro, el sábado a las 21:32 y el domingo a las 20:33 en el Teatro La Brújula, en Rivadavia 1452. Así que podés ir a ver esta obra que está buenísima. Lumínicos, yo iría, chicos. Dale, vamos, una buena salida de teatro. Bueno, me encanta el teatro a mí. Bueno, debemos decir ganadores. Sí. Tengo para el Botox Capilar. Sí. Ganadora, Verónica Sauchelli, 432. Bravo, Vero. Te ganaste un botox capilar o un plastificado, lo que vos quieras. Avante. Si quieres otra cosa, lo puedes arreglar también. Lo arreglas ahí. En Naciones Unidas al 500, tenés una semana para comunicarte al 431-9575 con DNI en mano para coordinar el turno. Muy bien, hagan bien la tarea. Y entradas para el cine tenemos. Entradas para el cine se las lleva Fabián López, 621. Fabián López, 621. Entras al cine para ver la peli que quieras con quien quieras. Hasta acá llegó nuestro amor, ahí estuvo en la coordinación técnica, obviamente nuestra compañera Bela González en su Instagram. Sí. Pedro González y Mavi, que ya tiene el bolso puesto, ya está lista para salir porque se va a acomodar las ideas. Se va, chica. Me tengo que ir rápido. Tengo todo listo. Mavi la Cobara, tengo un turno a las 4:15. Mi mujer radial. Sí. Mi marido Demian Díaz. Sí. ¿Qué tal? Estamos haciendo Fernet con Coqui, programa que conduce Coqui Ramírez, y que estamos haciendo el aguante aquí. Sí, señor. 4 de la tarde, nos vamos, chicos, si no, nos tienen que pagar un plus. Chao. Y somos muy caros.